para hacer la primera reunión después de muchísimo tiempo, donde todos los empresarios junto al Estado dialogan por el inicio de una temporada, fue muy importante. Participaron más de 25 empresarios de distintas empresas y distintas actividades, donde se habló de los protocolos que se van a dictaminar para el trabajo de verano que se viene y cuál es la política de la municipalidad y en este caso del intendente a la hora de poder empezar a hablar del transporte en nuestras ciudades para que obviamente esto sea más jerarquizado. Es ese contralor que se va a hacer conjuntamente con la municipalidad y con el Ministerio de Trabajo, en la cual participó también Fernando Latorre en este encuentro. Solicitamos que sean severos los controles en las inspecciones laborales y de encuadramiento de habilitación para saber muy bien esas empresas que solamente vienen en el verano a vender productos en negro, a vender productos no manufacturados, en la cual distribuyen las empresas que están hoy en el Partido de la Costa y que invierten todo el año. Entonces creo que el trabajo que se va a hacer en conjunto es muy importante para la actividad y los que están en el distrito hoy trabajando, que absorben personal, que son ciudadanos y vecinos y amigos nuestros del Partido de la Costa, creemos que ahí hay que prevalecer para fortalecer no solamente la parte laboral, sino la parte económica del trabajador, para que obviamente después de la temporada pueda tener una mejor calidad de vida. Traten de evitar traer trabajadores de otras ciudades o de otras provincias, con el solo objetivo de generar empleo de mano de obra del Partido de la Costa, de gente residente en el lugar, para que obviamente eso pueda fomentar un poco también la parte económica de nuestros lugares y más que nada el cuidado sanitario. Fue muy eficaz a la hora de pedir permanentemente que tengamos ese cuidado sanitario, porque más allá de que venga el turista y más allá de que nosotros trabajemos los 7 días de la semana y muchísimas horas del día, también tenemos que tener el cuidado necesario para poder tratar de evitar el contagio, no solamente de un trabajador, sino de una planta de trabajo, porque ahí en ese caso quedaría clausurada la planta y no tendría temporada esa empresa. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que empezar a trabajar ya fuertemente en esos cuidados. Primero, todo el personal que se pueda tomar, que sea residente del Partido de la Costa, que tenga los análisis y los controles previos al ingreso, y que tenga los cuidados posteriores a la hora de salir a trabajar.